aquí están llegando ya los papás. Nosotros por ahí pusimos nuestro granito de arena para el autobús. Poniendo nuestro granito de arena aquí con Pepe. Sí, lo vamos a etiquetar para que nos, al pollito Gallardo, para que nos mande gente para acá. Ándale. De la tercera edad. Para aquí ya está llegando toda la gente. Voy a recoger la casa del estado de salud. Poniendo nuestro granito de arena aquí con la gente que llegó del aeropuerto, que fuimos al aeropuerto a recogerlos, personas de la tercera edad, poniendo el autobús, apoyando con el autobús al gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, que disfruten a los hijos. ¿Cuántos años de no ver a su hijo? Uy, 12 años. 12 años. 12 años. Ya dentro de 20 minutos, ahorita lo va a ver por allí. ¿Cómo ve, mi amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años sin ver a su hijo? ¿Cuántos años sin ver a su hijo? 18 años. ¿Y usted? 21. 21 años sin ver a sus hijos. ¿Y usted, oiga? 20 años sin ver a su hijo. Mira, toda la gente que viene de Hidalgo, de Jacala, Hidalgo, a reunificación de familias. Pásenle. Toda la gente de Hidalgo, y le damos las gracias a nuestro licenciado Arturo y a nuestra licenciada Eva Barajas por la ayuda moral. Claro que sí. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí, mire. Buenas tardes. Pásenle ya. Sí. Sí, lo estoy grabando ahorita. Estamos grabando aquí, mira. Nosotros por ahí pusimos nuestro gorrito de arena para traer a la gente del aeropuerto internacional aquí a la reunificación de familias. Estamos aquí apoyando al gobierno de Hidalgo y a la Federación Hidalguense, que nos invitó a trasladar a los papás de la tercera edad para reunificarse con su familia. Arturo. Arturo, al chofer. Bueno, vamos a cortar. Ahí está el autobús.